cerebro, pero hoy soy yo contra el mundo y me parece justo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tony Castillo y estamos en un nuevo video. Bueno, realmente es el segundo del día y dos en vivos que van en este día. Pues ya saben, gente, estamos en penales extremos 4 el día de hoy. Bueno, ya grabamos el 3. Nadie se los olvide pasar al canal. Fue una dinámica un poquito diferente porque jugué contra mi hermana. Saludos, Diana. Saludos. Sí. Y ahorita me toca grabar contra mi carnalito. De uno más del montón. ¿Qué onda, raza? ¡Ay, perro! ¡Corte, ya lo maté! No cortes, no cortes. Eso fue gratis. Ah, su puta madre. Ah, perro del mar. Me las vas a pagar, puto. Vas a ver. No digas groserías. Ah, perro, no me la esperaba. Empezamos mal, gente. Bueno, gente, como ven, ya empezamos el video. Ah, un poquito mal. ¿Pueden ver? Se la redució la panza. Ah, pero el otro desde acá. No. Bueno, gente, vamos a empezar. La dinámica ahora sí es como la de siempre. Como ya vieron, traigo el taser. Acuérdense, se van a tirar 5 tiros. Penal fallado, estoque y gol, pues no, ¿verdad? Uh-huh. Si llegamos a empates, esta madre se extiende y siguen los toques hasta que haya un ganador, gente, ¿eh? O un tieso. O un tieso. Mira, hasta sudé del pinche toque. Eso se que me pegó en la panza, perro del mar. Bueno, gente, vamos a empezar un piedra, papel, tijera, a ver quién tira primero. Piedra, papel, tijera. Va, yo tiro. Bueno, gente, empiezan los primeros tiros. Ah, déjalo ir para que te vienes, perro. Encontramos. Encontramos la muerte. Tú no cortes, No, ya no corto. Qué hueva editar clip por clip. No sé qué es hueva, pero puedes hablar y decir. Meterle esa zona a esto. Así, salecita. Chivato se pasó de la salita. ¿Qué tan listos, joven? ¿Qué nos puede decir en su experiencia deportiva? En mi experiencia deportiva puedo decir que lo primero que tienes que hacer es llegar debilitando a tu rival, como lo acaban de ver. Una vez que tu rival esté debilitado, hay de dos, que esté más débil como para ganar o que esté encabronado como se encuentra nuestro rival actualmente. Así que de todas maneras, para que se le baje el coraje, hay que darle sus toquecitos, nada que no haya probado antes. Como en racita, ¿listos? Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y se prepara. Comienza a sentirse la tensión en el campo. Spike del Chon sale. Bostezazo. No ocupó hacer nada el portero. Solo vio pasar la pelota. Qué bueno que no lo notaste porque no grabé eso. Se repite. Bueno, banda, fallé el primer tiro al poste. Ya llevo un toque. Los toques son al final. Pero como ya me di uno por adelantado, ese no vale. No, ese no valió. Ah, no, si vale, ese sí vale. No, gente. Guachen este tiro, ¿eh? Es el peor tiro del mundo, pero va a entrar. El pequeño joven con una ambición grande de ser futbolista del Atlas, el día de hoy nos ha demostrado que aún sigue en su genética, aún sigue muy dentro de él ese sueño del Atlas. Siento que me fallé por una décima, pero
Oiga, joven, ¿y todavía le va al Atlas? El joven, su sueño de del Atlas. Gol, ya te lo dedico. Ya me salió el toque, perro. ¿Qué más puede decir, joven? No me hablen. Joven, 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 necesitamos respuesta. Que no quiero entrevista. Joven, joven, ¿Qué opina? ¿Cuántos toques lleva? Pues llevo creo que 3 toques y él ya salvó de 1. Quería amenizar el video, ¿verdad? Sin jugar en serio, pero pues ya que. Saquemos los sueños de ese niño que quería ser del Atlas. Este es tercer tiro. Aire, llevo 2 toques, entonces este es mi tercer tiro. Él ya lleva 3 tiros y ya se salvó de 1. Estoy bien pendejo. Aquí gana así como quiere. Ya siento la tensión eléctrica. Ya le dije, banda, eso no se va a quedar así. ¿Dónde lo quieren, gente? Aquí dejen en los comentarios para dónde se lo tiro. Ok, me parece perfecto. Dora, ah, no, Tony, Tony, la exploradora. ¡Tony! Ah, me parece perfecto. Ah. Cuarto tiro, 2 goles, va, fallada. Raza, esto no estaba en los planes, raza. Bueno, de perdiz ya le di 1. Pues me tiró un riflazo, pues ahí qué podía hacer. Déjenme, les digo que yo soy como el Gato Ortiz, como el portero, exportero del Monterrey. Soy bueno para los penales. Saludos, güey, allá al Topo Chico del Monterrey. Es que se güey está cerrado. Esto ya no es divertido, banda. Es triste. Este fue tu quinto tiro. Sí. Me queda 1. 2 goles y 2 falladas. ¿Y tú? Último tiro, banda. Alcanzamos a remontar marcador. No esperaba que las cosas terminaran así, pero pues no hay de otra. Llevas 2 goles, ¿no? Se decide todo, gente. No sabe para dónde la va a tirar. La va a volar, la va a cañonear. ¡Ya lo vi! ¡Se le fue! Tiempo, gané unos penales. Banda, lo que me duele no son los toques, es que la GoPro ya se empañó. Ni pedo, banda. Creo que es hora de pagar
Pero como buen caballero voy a dejar que me des mis dos primeros toques. Ah, yo quiero el primero, güey. ¿Seguro? Sí, porque para mí son más. Quiero darte el último. Bueno, bandita, pues ya acabamos los penales. Ya viene ahora sí lo bueno. ¿Cómo quedamos? 3-2. Quedamos 3-2. Yo metí 2, él metió 3. Igual, amiguitos, ahí les va a estar apareciendo el marcador en pantalla para que se lo rife el editor. Nada, lo va a poner. Ahí está la cámara, la luz, con lo que estamos grabando el video en el canal del Tony. Y pues ahorita ya les di una pequeña muestra de lo que es la potencia del taser. Ahorita va otra. Ay, no mal. Va a ser por encima de la ropa, ¿verdad? Sí. En el chamorro. En una nacha. ¿En el chamorro o en el brazo? ¿Dónde quieres? En una nacha. Chamorro. Toma, Lucy, para que grabes también con el mío. En una nacha. Para que también salga en mi video. Chamorro. Ay, cómo lo ve. Puta madre. O trae los dientes, la hija de puta, güey. Porque muerde. Sorry, gente, pero tengo que bajar. ¿Saben? Es un problema grabar con dos celulares en cada mano. Te manches, no me manché, puto, eh. No, güey, no. Ah, es inalámbrica esta madre, eh. Dale, puto, dale. ¡Dale! ¡Dale! Dale aquí, dale aquí. Dale aquí. ¡Dale, puto! No la pegues y le hagas. Quiero que pegue bien en la carne, güey. En la carne se pasa de verga. Ok, ok, va. Ya no, tu pan está más grueso. Mira, güey, cierra los ojos, cierra los ojos. Una, dos. ¡Oh! ¡Oh! Sí, escuché el. Ese es el que, güey. Pasa el segundo toque. ¿Rápido o mortal? Rápido. Manda, si alguna toma sale disparejo o algo, estos vatos me pusieron a grabar con dos celulares con diferente tipo de plano, así que es un poco más complicado. El de Tony es una toma más cerrada, Brandon es una toma más abierta, así que perdonen. Certero inmortal, certero inmortal, certero inmortal. Güey, hasta a mí me dolió, no mames. Ya me diste los dos. Ya, güey. El último. ¡Mortal! No, ¡mortal! No, mortal es rápido, güey. No, aguanta, ahora en esta, ¿eh? Quiero que sepas, carnal. Aguanten, sí. Deja captura bien la toma de donde va a ser, porque con cada celular es diferente. Tráeme. Ahí ya está. No, Lucía, ¿segura? Sí. ¿No te dio? Mierda. Lo que quería era agarrarlo para que le diera. Bueno, gente, pagó como todo un caballero. Se rifó el güey, luchó hasta el final. Ese pinche distensazo en la panza se pasó de choriqueso. Aquí estoy seguro para que ya no haya tanto pedo. Ahora sí ya lo puedo tocar con confianza, banda. Gracias por darle like, suscribirse. Yo sé que este es el video de toques que me dio para arriba. Se lo agradezco mucho a la gente. No olviden a toda mi familia que me ha apoyado, amigos, Mayra y mi hija, a todos. Un saludo para todos los que han estado ahí en el camino de mi canal, que lo han apoyado y que lo han mantenido firme en esos ratos en los que no hemos podido estar nosotros, su familia. Muchas gracias, banda, porque yo sé que ustedes son la familia que él eligió. Bueno, gente, de mi parte sería todo. Ya saben, mi nombre es Tony Castillo. Yo soy uno más del montón. Detrás de la cámara está Diana Cepeda, que casi estornuda. Hija, no olvides que también esta es tu familia y que te ama mucho. Nos vemos. Bye. Bye. Acá se ve todo el pedo. ¿Estás bien? No, es que el segundo me tronó. Volvió a tronar y fue el que me sentí un piquete más fuerte, el que me reparó. Ay, yo el primero, güey, fue donde sentí la mordida, güey. ¡Tata! Es que no sé si me despegué y me volví a pegar. Ah, pues, tu cola. Ándale, video extra, güey. No, tu cola. Ándale. No, tu cola. Ándale, pues. Tenemos que ir al tianguis a comprar. Es un electrocardiograma. Bueno, raza, eso es todo por hoy. Espero que la cámara empañada muestre algo y si no, ni modo. Bye.